compañeros, gracias por el cambio. Seguimos informando desde el centro de cómputo del Tribunal Supremo Electoral, ya conociendo los primeros tres puestos. Y entre estos, el candidato por el Partido Humanista, el doctor Edward Pérez. Doctor, ¿nos puede comentar este resultado? Más de 130.000 votos. Bueno, estamos ahí esperando el resultado final. Tenemos ya, creo que más o menos el 20% de las mesas escrutadas. Con ese porcentaje, tenemos que esperar cómo va a ser el resultado final. Todavía no tenemos tampoco resultados a nivel de alcaldías ni de diputaciones, que también son importantes. Y la diferencia entre el número 2 y el número 3, que soy yo, pues a veces aumenta 5 puntos, de ahí se baja 3 puntos, de ahí a 2 puntos, de ahí aumenta, o sea que ha ido variando. Entonces tenemos que esperar pues hasta el final del conteo, todos los votos, para conocer realmente cuál va a ser nuestra posición en esta consulta. Gracias, doctor. Compañero, las palabras del doctor Edmond Mulet, y lo dice él, hay que esperar, apenas se lleva un 25% de las mesas procesadas, tiene que llegarse a las 21.099 mesas electorales en todo el país para conocer quiénes serían las personas que pasan a una segunda vuelta electoral, que efectivamente sería el 11 de agosto. Esa es la información, amigos. Adelante, todos. Muchísimas gracias por la información. Ahí tienen entonces ustedes la información. También se genera minuto a minuto desde el centro de cómputo y por supuesto nuestro equipo periodístico está al tanto y atento a toda la información que se pueda generar para nosotros también podérsela compartir de primera mano.